Bueno, mi gente, como todos sabemos, esto del coronavirus ha paralizado el mundo completo. La economía la puso en pausa y por esa gran razón tenemos que tomar ventaja. Observen a cuánto está el valor del activo de JetBlue, a $7.95, y su precio antes era de $21.65, que esto ha disminuido a un 57.56%. Wow, esto es algo grandísimo. Aún recuerdo el año pasado, siempre viajamos a Puerto Rico de vacaciones y siempre yo utilizo la aerolínea de JetBlue. Es una aerolínea que es económica y brinda un servicio de calidad, y ahora mismo en la actualidad está brindando solamente al público su servicio a un 10%. Son de 1,000 viajes diarios, ahora están solamente proveyendo a todos sus clientes solamente 100 viajes diariamente. ¡Wow! Bueno, mi gente, tengo que hacer una pequeña confesión. Hoy es día 28, yo estaba grabando el video del día 24. Si se fijan, hoy día el activo tiene un valor de $9.06. La razón es porque ya Estados Unidos está abriendo su economía paulatinamente. Muchos comercios están abriendo con muchos protocolos de seguridad. Y la economía, los activos, el mercado de valores, como todos sabemos, va a reaccionar siempre a malas noticias, a buenas noticias. En este caso está reaccionando que el valor está aumentando. Ahora mismo está en $9.06. Cuando yo les presenté la primera parte, que era el día 24, como pueden ver aquí, el valor del activo estaba en $7.95. Yes. Como pueden ver, este punto que está aquí es el soporte del activo y está haciendo un movimiento alcista. Eso es lo que estamos buscando. Pudimos, el que invirtió en $6.86, magnífico. Aún hay muchísimo tiempo para entrada. Con $9 también se puede entrar, incluso hasta los $11.57 se puede entrar, pero mientras más antes entremos a este activo, muchísimo mejor, y les voy a estar enseñando una tabla que es la que yo utilizo para poder pronosticar su precio futuro. Y quiero enseñarles de dónde yo saco también los promedios de los PE ratios de los 5 años hacia atrás, y voy a estar haciendo algunas modificaciones del mismo. El website que estoy utilizando es el de MSN Money, y vamos a entrar rápidamente al corazón, al alma de la compañía. Estamos en el Income Statement section, en la sección de Income Statement. Nos vamos a los ingresos netos para poder adquirir las cantidades en millones que yo necesito para poner en mi tabla de Excel. Si se fijan, vamos a estar utilizando la del 2019, que es de 569 millones, y la de 189 millones. Casualmente, si se fijan, la de el 2018 fue una cantidad de que fue menos de la mitad del año del 2019. Y está básicamente personificando más o menos de lo que debemos de esperar que va a ser esta compañía en este año. ¿A qué me refiero? Me refiero que debido al coronavirus, esta compañía va a tener 2 a 3 meses, un quarter, se debe decir, que el quarter no va a generar ganancias netas. Y si las gana, va a ganar muchísimo por debajo de las que hizo en años atrás. Miren, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar al análisis. Entramos a la sesión de Price Ratios, que es el PE Ratio, el de 5 años atrás. Si se fijan, el más alto es de 31.37, el más bajo es de 9.82. Aquí podemos ver el valor de los libros del activo, es de $17.02. Eso es buenísimo. El valor actual del activo es de $9.02. Y me gusta siempre ir varios pasos adelante y ser muy conservador. Según este análisis, está diciendo de que el PE ratio más alto fue de 31.37, pero vamos a irnos a la historia. La historia nos dice de que este activo ha pisado los números de los 30 solamente en dos ocasiones. Y miren qué casualidad, el mismo día, 3.31 del 2010. Si se fija, ves que siguen los 20, los 15, los 10, los 15, los 9, 13, 7 y así sucesivamente. Pero 26. Y aquí entra el mismo día, 9 años después, en la ruta de los 30. 34, 37, 331. ¿Ves la fecha? 2010. 331 del 2019. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Verdad? Miren, esas son las numeraciones que vamos a estar utilizando. Aquí estamos ya. Yo puse todas las calculaciones, si se fijan.
269.71 millones de activos que están para la venta. Para, se le llama el common stocks, básicamente. Este es el PE ratio de hoy día. Aquí está la cantidad que les hablé del net income del 2019, del año fiscal del 2019, que fue de 569. Aquí tenemos el que vamos a estar utilizando para poder pronosticar el valor futuro, que es el de 189. Como les expliqué, tenemos la gran ventaja de que es mucho menos de la mitad del que hizo en este año, y lo vamos a utilizar como referencia utilizando el escenario del coronavirus, que, vuelvo a repetir, esta compañía va a hacer posiblemente muchísimo menos dinero en ingresos netos. So, si utilizamos esta cantidad, si se fijan, aquí dice 982, que representa este promedio, 982. Y yo decidí no utilizar el 3137. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta compañía solamente anduvo en el escalón de los 30 en dos ocasiones. Yo me voy a mantener en los 25. Lo voy a bajar, voy a ser más conservador. Yo puse en 25, si se fijan aquí. Y el precio futuro, utilizando el low, el PE ratio más bajo, que es el de 9.82, ¿verdad? Sería de $6.88. Ahí hay un margen de error. ¿Por qué? Porque estamos siendo súper conservadores en este número que está aquí en el de los ingresos, de 189 millones. Pero vamos a subirlo, vamos a ponerle 250 millones. Antes de enseñarles el precio futuro, quiero enseñarles de que esta compañía siempre se mantuvo entre los 20 y pico y los 15. Un ejemplo, $26. Ve los picos altos, 25, 22, 23, 21, 22, 21. Los picos bajos, vamos a ponerle sus bajas, 16, 16, 16, 18, 17, 15, 16. Si en la actualidad está en 9. O sea, que el potencial es gigantesco. Vamos a los números ahora, que eso es lo que me gusta más. Aquí vamos a estar jugando una vez más con esto. Le pusimos los 250 millones de ingresos netos y ya usted puede ver el cambio que hubo. Utilizando un PE ratio de el más bajo, que del 982, y utilizando los ingresos netos de 250 millones solamente de ingresos netos, el activo estaría en $9.10 promedio, que es el de 17.41. El activo estaría en $16.14. Utilizando el PE ratio más alto de los 5 años, sería de 25, y el activo estaría en $23.17, con ganancias en porcentaje de 61%. Si fuese el $16.44, el de 9.10 sería de 0.90%. Vamos a pensar de que este activo, en vez de reportar 250 millones, ellos van a hacer 300 millones. Ahí pueden ver que vuelve y sube $10.92, $19.37, $27.81. Miren, hermanos, compañeros, la gran mayoría de las personas está cansada de estar en la cuarentena en sus hogares, créanme. Si vemos esto de un aspecto psicológico, la gente eventualmente siempre va a salir a hacer compras, va a irse de vacaciones, va a cenar afuera, como respuesta del estrés. Y por esa razón, y por esta que les voy a mencionar ahora, Johnson & Johnson acaba de anunciar 2 días atrás en CNBC que ellos ya tienen la vacuna y la están probando en animales, y que ya están ready para tener 8 billones de vacunas para en enero del 2021. Y por esas dos grandes razones, créanme, ya yo he estado en varias recesiones y yo sé cómo se está moviendo las recesiones, cómo se mueven, y ya yo tengo vasta experiencia en eso. Y yo, por esas grandes razones, decidí abrir una posición grande en JetBlue, y no tengo ninguna razón para venderlas todavía, porque obviamente necesito crear un gran profit, una gran ganancia, que voy a esperar un año y medio con mucha paciencia, porque yo sé que la recompensa que voy a obtener en esta espera va a ser gigantesca. Gracias por ver mi contenido, y como siempre me despido. Que Dios me los bendiga aún más de lo que ya son. Peace.